Bueno, Así es, papá. acabamos de sacar los lubricantes de acá, los tenemos ahí orillados. La idea es que acá en este autodetailing, en el aeropuerto de Quito, nos van a ayudar con echarle una mangueradita a los motores. ¿Saben que no? Que no, esto que toca conseguir unas bolsas para guardar esto. Las partes más importantes de la motocicleta, ya que andar en carretera, el asfalto y parte de las llantas quemadas pueden dañar muchas piezas. Pilas con eso. Para el primer video de parte de Perú, es importante que lleven todos los lubricantes que mostré. En este momento la limpieza es superficial, pero son las piezas clave. Después de eso vamos a hacer la lubricación correcta y ya quedaríamos para andar otros casi otros 800 kilómetros tensionando cadena y revisando líquidos. Mira cómo empieza a caer el muro. Ah, sí, eso sí, están trabadas, aparte de esto. Por eso, jálala, duro, duro, duro. Es por eso, por la tierra. Pero súbela, súbela. Mira cómo cae ese muro. Préstame la toallita, mi amor, para no manchar la moto. Estamos echando el limpiador de frenos en ambas llantas. Mira cómo cae ese mugre. Normalmente esto alcanza para una sola motocicleta, unas 6-7 usos. Aquí tenemos dos motocicletas, en total tenemos tres frenos de disco, en los cuales pues el rendimiento del disco va a ser mayor. En caso de la Royal Enfield, por el peso que maneja, yo normalmente trato de no usar mucho los frenos en carretera por obvias razones, pero en esta máquina es un peso casi de 220 kilos que en bajada toca o toca, porque si no se la agarra al piloto. De dos tarros nuevos de WD-40 que traíamos, queda medio. Y de. Con el pañuelo limpian los discos, gordita. Y de lubricante, sí, creo que sí nos está. También traíamos nuevos, nos aguantó todo el viaje. Y el limpiar de frenos, ya estamos por acabarlo también.
pesado. ¿Libras? Kilogramos, 82.4 acá, 83 en el polo norte, 13 en la luna y 2300 en la... ¿75 en la mitad? 75 en el polo, luna 12, 2103 en el sol. Está en video. Ojalá y estás en video. Guardabarros ha trabajado bien hasta el momento, pero la grieta que estaba acá iba hasta aquí. En los últimos 600 kilómetros ya se ha abierto hasta acá, entonces nos toca desmontar otra vez el guardabarros y hacer un nuevo arreglo, como le decimos nosotros, perro flauta. Aquí en la parte de atrás, ahí va bien. La cinta se ha empezado a gritar, pero pues ahí logra aguantar. Pues nos toca desmontarla y hacer el arreglo. ¿Listo? Listo. Listo. Ahí, échale ahí. Si todo fue el minuto tazo. Este es nuevo. Sí, ese sí se lo hizo ahí. Este fue el del arreglo de Fernando. O sea que donde no hubiera estado así. ¿Sabes en qué tocas ponerle? En algo que no sea diferente al cartón. Sí, en algo más macizo. Este cartón era duro, María. Era duro. Un cabezo de plástico o algo así. Sí, una laminita de plástico. Como una espátula, una de esas de plástico. ¿Qué pasa si metemos esta así? ¿Sí, cierto? Sí. ¿Ahí o más? Yo creo que ahí, güey. Ahí la que cogió, cogió. Bueno, así quedó el nuevo guardabarro. Que nos cubra hasta llegar a Bogotá. Si no, nos quedamos sin radiador. Bueno. Sí. Así quedó el arreglo.
Nos tienen que aguantar hasta que lleguemos a Bogotá para poder conseguir el nuevo guardabarros, igual, heridas de guerra de la Nostromo. Y aquí está la otra. Y ya. Si hay un detalle grave en esta moto, menos mal, me acordé. Pónganle cuidado aquí en la parte de abajo. Royal Enfield, no la sigan cagando, por favor. Miren, ahí donde viene la pata de apoyo, se dobló. La moto tendría que quedar en una altura así. Y como vemos, quedó casi más de una cuarta, más de una pulgada, donde pierde la estabilidad. Y es por el peso. La moto no lleva un peso excesivo, pero si se dan cuenta acá, miren, esta mierda se dobló. Royal Enfield, la estás cagando. ¿Y qué pasa? Este resorte empieza a pegar aquí atrás con ese tornillo. Mira. Otro detalle chimbo. Aquí viene un protector del exhausto. Fabián le puso una, ¿cómo se llama esto? Una cinta térmica. Cinta térmica por el calor que produce. Cuando estábamos viajando en Quito en una autopista, ¡pum, hijo de madre! Se le cayó y hasta ahí llegó porque no nos dimos cuenta. Entonces, Royal Enfield, la sigues cagando. De resto, la motocicleta una putería. Esta motocicleta en el terreno, en la carretera que les conté, que les mostré, una hermosura se ha comportado. No ha pedido absolutamente nada. El dueño es un descuidado porque aquí ya tiene 4.300 y supuestamente toca hacer el cambio de aceite a los 3.000. Y el man viaja como si la moto se alimentara sola. Pero igual, el contexto de esta motocicleta, el concepto para mí, me cambió enormemente. Muy buena motocicleta. Entonces ahora le toca usar burrito, burrito. Allá les vamos contando.
peruano que nos va a explicar.